Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras, de cristalinos ríos, de paisajes ideal. Nací en... ¡Viva Guayaquil! ¡Eso! La manzana se va a bajar un poquito, ¿no? Entonces, ya. Por eso hacemos una... Claro, porque al cocinarse... Se reduce, ¿verdad? Dime. Perfecto. Agrada presentarles a Tomás Gómez, él es el chef pastelero del Hilton Colón y estoy muy agradecida contigo porque hoy día nos vas a enseñar una deliciosa receta. Cuéntanos cuál es esta receta. Así es, vamos a hacer una tartaleta de manzana crocante, una de nuestras especialidades aquí en Vereda Tropical. ¡Qué delicia! Bueno, manos a la obra, empezamos. Tengo una linda asistente, no, tenemos, por suerte. Tenemos poco tiempo y tenemos harta hambre. Esto es bastante rápido, le cuento. A ver, cuento. Solamente tenemos que hacer primero una masa. Ya. Tenemos harina. Ya. Aquí podemos, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a formar un volcán. Ok. Aquí con harina. ¿Vean? Así de fácil. Ya. Allí vertemos el resto de ingredientes. Que ayúdeme, por favor. A ver, ¿esto es? Azúcar en polvo. Azúcar en polvo. Tenemos huevo, 10 gramos. 10 gramos de huevo ya batido, ¿verdad? Ya batido, sí. ¿Listo? Ralladura de limón. Ceste Me de limón. Me encanta. ¿Listo? Le da un rico sabor a la masa. Aquí tenemos, sí, vainilla, por favor. Vainilla blanca. Sí. O sea que esta masa está y mantequilla espectacular. Aquí, por favor, mantequilla. Y se la pone en el centro y mezclamos todo. Y mezclamos todo y tenemos una masa homogénea. Eso, siempre perfecto. Siempre de afuera para adentro. De afuera hacia adentro, perfecto. Estoy con un experto, así que... Yo que soy solo una simple ama de casa, he aprendido mirando a los expertos. Eso, muy Estamos bien. Estamos listos. Esta masa tal vez necesitamos refrigerar un poquito, ¿ya? ¿Verdad? Entonces, la refrigeramos, luego la podemos usar después de unos cuantos minutos. Esta perfecto. Masa, mientras menos se la toque, es mejor, ¿verdad? Sí, para por que supuesto, se mantenga se la todo baja con frío. Una espátula para que no ablandemos la mantequilla. Perfecto. Qué sí, bien, ahí. ¿Ah? Ya casi lista. Sí, sí. Entonces, bien. ¿Formamos la masa ahora sí? Sí, perfecto. Y con esta vamos a forrar este molde de aquí con esa masa. Vean lo suavecita que está. Muy bien, ¿ah? Bueno, eso creo que está listo y la vamos a refrigerar. La vamos a refrigerar para luego colocar ¿cuánto tiempo? En este molde. 10 minutos solamente. 10 minutos, masa rápida. ¿Y luego de esto? Luego de esto... tenemos una que ya está fría. Sí, tenemos una masa aquí que ya tenemos, permítame por favor. Esto, yo limpio. Ayudo por aquí. Eso, gracias. Ahí estamos. Ya. Entonces, tenemos una masa que está lista. Ya. Aquí. Esta la vamos a colocar en el fondo del molde. De esta forma. A ver. Bastante fácil. Ayúdeme. Muy finita. No tiene que verse el fondo del molde, pero debe crear una capa lo suficiente para que contenga las manzanas. ¿Como un centímetro más o menos? Medio centímetro aproximadamente. Okay. Eso, muy bien. Un poquito más de presión en el centro. Eso, sí, con las yemas. Para que no quede muy elevada. Yo te doy clases de cocina, parece, ¿verdad? Por ahí bien. Dicen que has dado clases de cocina. Mientras tanto, ¿qué le parece? Yo voy pelando la manzana. ¿Ya? Necesitamos hacerla cuadritos y luego la vamos a mezclar con crema pastelera. ¡Qué velocidad! ¿Cuántos países hacen en el día? Hacemos un montón. Así está muy bien. Listo. ¿Y entonces con la manzana? Entonces, la manzana va en cuadritos. Permítame, por favor. Cortamos, quitamos el centro. Así. ¿Ve? Y entonces vamos a cortarla en cuadritos pequeños y la vamos a mezclar con crema pastelera. Alcánceme, por favor, esa cremita del centro. Esa, muy bien. Crema pastelera. Un poquito de almendras, esas de ahí. Así, cortamos ya. Cuadritos pequeños. La mezclamos en este bol vacío. ¿Sí? Ahí le pongo ¿cuánto de crema pastelera? Dos cucharadas, por favor. ¿Así? Perfecto, me gusta mucho. Otra más. Muy bien. Ahí pongo la almendra. Almendras también. Son almendras fileteadas. Almendras fileteadas y están tostadas porque sale para mejor que no el se sabor. Se ablanden también. Exacto. Queda crocante. Qué rico. Aquí, la mezclamos, una pizquita de canela también que tenemos allí. Aquí, ¿esa misma? ¿Esta de acá? Sí, esa, una pizquita de canela. Aprende rápido usted, ¿eh? Se ve sencillo esto. Es bastante fácil. ¿Y un poquito más de limón? Un poquito más de limón, sí. Esto me encanta. Okay, mezclamos. Ralladura de limón. Ralladura de limón. ¿Qué, mezclé? Sí, perfecto. Muy bien. Cuando está todo bien mezclado,
¿Rellenamos o todavía no? Sí, por supuesto. Aquí rellenamos la tartaleta. Ya. Una mezcladita más. Eso, muy bien. Aquí. Hasta el borde, ¿no? Vean, qué fácil que es aprender a hacer esa receta. Ahí. Ok, ese es el relleno, ¿no? La parte, el centro, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es colocarle aquí un poquito de unos grumos que hicimos. Crumbles, sí, eso. Streusel. Sí. Entonces estos grumos los mezclamos con almendras también y vamos a colocarlo encima. Este grumo tiene harina, un poco de mantequilla. Harina, mantequilla, tiene... Azúcar impalpable. Sí. Y almendras. Ah, estudió cocina, ¿verdad? Sí. Por supuesto. Un poquito de canela y también tiene ralladura de limón, que le gustó mucho. Sí, me encanta la ralladura de limón. La percibo, la huelo y es... Quiero ese postre. No sé, ahí está muy bien, ¿eh? Ahí perfecto, está perfecto. Sí, perfecto. Y lo hacemos así en cúpula porque... Unas almendritas más. Cuando va al horno, la manzana se va a bajar un poquito, ¿no? Entonces, ya. Por eso entonces, hacemos una claro, porque una cúpula. Al cocinarse se reduce, ¿verdad? No, sí, sí. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo llevamos a la tartaleta al horno? La tartaleta la llevamos a 150 grados centígrados durante 10 minutos. Perfecto, entonces son más o menos una temperatura media-baja, unos 10 minutitos. Tienen que estar pendientes para que quede perfecto. Bueno, llegó el mejor momento, la presentación del plato. Así que, sí, Tomás, listo. Usted que es el profesor, por favor, le invito a... Bien, ya horneamos la tartaleta, entonces ya la enfriamos un poquito también, porque si no nos quemamos la mano. Claro. La retiramos del molde. Ya. Un poquito de grumos aquí. Qué rico. Vamos a colocarle un poquito de azúcar, por favor, para la presentación. Ayúdeme. Azúcar en polvo, más abajo la mano. Más abajo. Ahí. Eso, para que no se huele. Ya. Perfecto. Qué rico. Así está bien. Entonces, ¿canelita? Canelita también, una línea así. A ver si lo hago. Eso, muy bien, una línea de canela. Ya. Perfecto. ¿Lista? Vamos a colocarla en el centro del plato, permítame. Así. Tengo un poquito de salsa de vainilla aquí, ayúdeme, por favor. Vamos a colocar unas gotitas para acompañar la tarta de manzana. ¿Cómo hiciste la salsa de vainilla? Muy fácil, teníamos leche, maicena, yemas, rama de vainilla y la cocinamos durante 3 minutos. ¡Qué problema! Perfecto. Quiero hacer dieta y no ¿así? Puedo. ¿Qué le parece? Cuenta. Me parece lo más. Tómele rápido la foto porque me lo voy a comer. Gracias, Tomás. Y gracias al Hilton Colón porque realmente es nuestra segunda casa acá en Guayaquil. Nos tratan increíble, así que queremos volver siempre. Y felices fiestas a todos los guayaquileños, se lo merecen. Gracias, Tomás. Mucho gusto. Chao, seguimos con el programa. Vamos. Por los perros, artículos novedosos para ti y tu mascota. Síguenos en Facebook. ¿Ingresaste ya a nuestras redes sociales? ¿Qué estás esperando? Ingresa en este momento y participa en el concurso de la semana. Aquí encuentras tú la dirección en la pantalla y no olvides, grandes premios esperan por ti. Vita cuida de ti y te trae su nueva línea de quesos Vita, elaborado con la mejor leche del país. Encuentra el mejor queso mozzarella, fresco y fresco bajo en grasa, en tu tienda favorita y ahora en el Supermaxi. Porque en Vita sabemos de leche y lo hacemos bien. El Banco del Barrio de Banco de Guayaquil es un clásico del barrio que está desde hace 7 años junto a todos los ecuatorianos en todas las provincias y en todos los cantones para que realices tus retiros, pagos de servicios y también muchas otras transacciones más. Lo mejor está por venir. Todos los días van a estar bien. Si crees que algo bueno está por venir, que tú lo puedes conseguir. Oh, sé que lo vas a conseguir. Con tu Banco Guayaquil, lo mejor está por venir. Oh, oh, lo mejor está por venir. Oh, oh, lo mejor está por venir. Sí saben que Santa Lucía existe desde 1938. ¡Wow! 78 años viviendo en las casas ecuatorianas. Imagínate, es toda una tradición. Ten. Y ellos les han mandado a ustedes todos los productos de Santa Lucía. Así que
Les voy a comenzar a repartir, pero les van a mandar todos los días en que participen en el programa. Tienen waffles y crepes. ¿Qué les parece? Pancakes, pristiños, tortas, premezclas, harina. Así que vamos a estar llenos de muchas cosas deliciosas de Santa Lucía. ¿Qué les parece, chicos? Bien. Así que gracias, Santa Lucía. Gracias. ¿Quieren abrir otro? Estas son las roquetas tradicionales. No, papá, entonces me gusta. Sitio frente al río Babahoyo, un sitio mágico, y vamos a hacer hoy día una de espóndilos que están de temporada y para la playa una delicia. Vamos a comenzar agarrando unos espóndilos que están muy bonitos. Lo que queremos es la parte del callo, muy parecido a los scallops del Atlántico, es una delicia. Y lo que vamos a hacer aquí es simplemente agarrar esto, ponerle un poco de aceite balsámico, un buen poco. Esto es para quitarle el mariscoso y que le dé una suavidad a tu producto que te va a encantar. Le ponemos un poquito de agua y removemos y vamos a dejarle ahí un ratitito. Mientras tanto, yo voy a comenzar a hacer mi salsa primera, que es donde vamos a sumergir. Bueno, le vamos a poner en este caso un poquito de whisky. Puedes usar caña manavita, puntas, si estás en la sierra. Vamos a echar azúcar morena, que estamos aquí en la costa, un poco de ajo. Vamos a echar chipotle, polvo de chipotle, lo consiguen en los supermercados. Le vamos a echar un poquito de zest de limón. Recuerden, cuando lo rayan, solamente antes de llegar al ojo blanco, porque si no se te pone amargo horrible. Vamos a ver un zest de limón. Si tienes y viajas, compra lemongrass, espectacular. Espectacular. Pues un poco de lemongrass, que es con lo que va esta receta. Aquí le das unos golpecitos. Le ponemos un poquito de nuez moscada, complementos de Angélica, una gran chef que vieron en el programa anterior, que hizo una receta deliciosa. Se lo recomiendo. Le ponemos paprika y le ponemos pimentón español. Vamos a poner un poco de pimienta tricolor. La tricolor tiene blanca, negra y roja. La roja, si es difícil de conseguir acá, la tricolor ya aparece, pero a veces no. Les recomiendo usar el árbol de molle si tienen. Es una pimienta deliciosa, picante, súper aromática. Recuerden sacar la cascarita que da olor a la barriga, pero es una delicia. Y le vamos a poner un poquito de salsa de soya, no china, sino japonesa. Mucho cuidado con la diferencia. La una tiene mucho más color caramelo y tiene mucho más textura. Aquí estamos una salsa muy ligera, porque no queremos hacerlos como alitas barbecue a los espóndilos. Hay que ponerle muy poca sazón. Olemos. Un aroma. Probamos. Inmediatamente me doy cuenta que me hace falta más zest de limón. Tiene que tener, no full limón como una limonada, lo que tiene que tener un agrito medio agreste, pudiese decir. ¿No?
Entonces, mientras viene nuestro asistente, vamos a ir sacando los spondylus. Ustedes saben que el spondylus era una moneda universal más valiosa que el oro, sin duda. En la época de los Valdivia, los Chorrera, los Jamacuaque, en la costa, los Tolita, en la provincia de Esmeraldas. Esta era la moneda universal, el spondylus, que viene una linda concha roja. Ya casi me baño, ¿no? Y le vamos a poner aquí, mientras viene Don Lupi, que es un asistente mío que lo he invitado a cocinar, un amigo mío de muchos años, de aquí en Guayaquil. Quiero saludar a Guayaquil, quiero agradecerles por todo su amor. Bueno, tenemos aquí, Paul, por favor, si me pone esto. Yo, antes de esto, lo que voy a hacer es coger un ratito, Paul, voy a coger las hojas de un árbol de mango y la voy a poner aquí, por favor, Paul, encima. Esto vamos a ahumar. Puedes usar mangle. Si puedes usar hojas, mejor aún. Si puedes hacer la lumbre con las hojas, espectacular, ¿no? Bueno, vamos a poner aquí. Lo ideal con esto es un barbecue con tapa. No tenemos uno con tapa. Van a ver lo que hacemos. Lo hacemos a la criolla. Le ponemos juntito. Si pueden dejar el spondylus por unas 4 horas antes, les queda espectacular. Recuerden que esto no tiene limón. Cuidado, le echan limón, porque si hacen limón te queda hecho ceviche. Pero por motivos de tiempo, lo vamos a poner ahí. Y vamos a enjugar para que se queme. Y vamos a poner un bol de aluminio encima. Vamos a esperar unos 7 a 8 minutos, dependiendo cuánto aceite esencial bote el mango. Y nos vemos en un ratito. Divertido, dale un shake a tu día. Pita te trae sus nuevos shakes con sabores únicos: chicle, piña coco y el tradicional vainilla. Congela la diversión, mételo al refrigerador y tendrás un helado delicioso. ¿Por qué? Pita cuida de ti. Todos los días van a estar bien si crees que algo bueno está por venir, que tú no puedes conseguir. Sé que lo vas a conseguir con tu Banco Guayaquil. Lo mejor está por venir. Oh, oh, oh. Lo mejor está por venir. Oh, oh, oh. Lo mejor está por venir. ¿Ingresaste ya a nuestras redes sociales? ¿Qué estás esperando? Ingresa en este momento y participa en el concurso de la semana. Aquí encuentras tú la dirección en la pantalla y no olvides, grandes premios esperan por ti. Acústica y vibraciones. www.lambda.com.es. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Bueno,
aquí vamos entre 5 y 8 minutos. Si tienes una que se tapa herméticamente, 4 minutos está listo y le damos la vuelta. Como aquí estamos perdiendo mucho calor y tenemos las hojas muy verdes, a mí me gusta la combinación entre verde y madura, que es espectacular porque es una diferencia, ¿no? Aquí estoy usando una leña normal. Démosle unos 4 minutos e inspeccionamos cómo está. Lo importante aquí, señores, es no estar abriendo constantemente el factor horno porque se te va el humo y se te va la concentración. Bueno, han pasado unos 7, 8 minutos. Vean cómo está eso. Le voy a poner aquí y le vamos a dar la vuelta. Vean esa delicia. Una delicia. Y se van a quedar locos con lo que voy a hacer ahora. Tienen que ver que no se pasen mucho, ¿no? ¿Ya? Como pueden ver, no dora, no es crocante. Algunos se quedan que son más chiquitos, eso es inevitable. También tienen un sabor especial. Pero los grandes, generalmente ponen el mismo tamaño. A mí me encanta el cambio, el más doradito, el más suavito, el más tender. Y aquí lo que hago es una cosa espectacular. Venga, aquí están los más cocinados, porque seguramente habría algún tronco aquí. Es un ahumado totalmente natural. Y verán lo que hago aquí. Le pongo perejil, cilantro, un poquito de pimienta en honor de Doña Grace de Silva. Y estén listos, ¿ah? Le echo aceite para incendiarlo. Y le echo un poco de lo que me queda. Y rápidamente, antes de que se quemen, saco un plato. Siempre que trabajan con fuego, cuidado con los niños. Aunque enseñes a cocinar, que es una maravilla. Delicioso. Bueno, siempre cuando ahumas, tienes que probar al final, porque estos son mariscos de profundidad. Te falta un poco de sal. Quedó buenísimo. Y para presentar, que no es un plato japonés, es un plato de creación mía, y ponemos uno, dos, y uno más cocinado, tres, siempre para combinación de sabor, ni más ahumado que el otro. Le vamos a poner cilantro y perejil en esta mantequilla clarificada y un poquito de salsita aquí para sumergir. Y aquí simplemente hacemos eso. Y un poquito de pimienta encima. Con esto les dejo. Son los espóndilos ahumados, deliciosos. Les quiero mucho, Diego. Na 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 na.